Hola, 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 buenas noches. Ahí está. Qué calor. Voy a abrir la ventana, creo, porque ya me hizo un poquito de calor. Gracias a las 12 personas que se acaban de conectar a este directo. Buenas noches a todos. Voy a abrir la ventana. Listo, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Han visto mis recetas? Sigo hablando como medio ronco. Tengo que gritar, creo. Un poquito. Voy a ver si se me escucha bien aquí en el celular. Gracias a las 13 personas que se acaban de conectar. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Buenas noches. Feliz noche de jueves. No se escucha nada de la música, puse música. Así que voy a subir el volumen a ver si se arregla. Silencio, a ver. Hola Eddie, ¿cómo estás? Ah, ya, ya le subí. Ah, yo pensando que se escuchaba una música de fondo y ya, ya la arreglé. Hola, archivo. ¿Qué dice ahí? No puedo leer bien. Me he dado cuenta que el OBS se anda cambiando de colores. El último directo que hice, me acuerdo que las letras eran rojas y ahora es como verde. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Miguel Benítez, saludos desde Dallas. Gracias, Miguel Benítez. Ah, bueno, estoy escuchando con retorno. Voy a quitarme, ya, ya escucho. A ver, quiero cerciorarme de que se escuche bien. Ah, ok, perfecto. Creo que ahí está bien la música, ¿no? No le bajo. América, ¿cómo estás? América, andas desaparecida. ¿Qué pasa, América? Cuéntame. A ver, ahora sí. Ya. Ya estoy aprendiendo OBS. Me han dicho que haga transmisiones en Streamlab, pero no la conozco. De hecho, ni siquiera he descargado la aplicación. Pero yo he visto varios amigos que hacen las transmisiones desde Streamlab y es más fácil. Pero pues no sé cómo utilizarla, la verdad. Y como tengo aquí la cámara conectada a la computadora, pues ya hago desde ahí el directo. América, buenas noches a todos. Buenas noches, mi bello. Gracias. Saludos desde Dallas, Texas. Miguel, si se te escucha bien. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, Isabel Hernández. Dios te bendiga también. Gracias. Ando sin internet. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. Sí, se puede contar. Gracias, gracias. Has cambiado tu foto de perfil porque estoy viendo aquí otra foto que no la conocía. No te reconozco ya. Ya no estás como la Capitana Marvel. Yo tengo en mi memoria la foto tuya con lo de la Capitana Marvel. O sea que ahorita ya tienes internet o cómo es. Espero que recuperes la señal pronto si es que estás gastando tus datos. Gracias, gracias por acompañarme un ratito. Y ya sabes, si no puedes estar, no te preocupes. Luego ves la repetición. La repeticuá, como digo yo. Miriam, ¿cómo estás? Miriam, te saludo desde Chile. Chile, chi. Le. Así, ¿no? Qué bonito. Yo me sé. ¿Cómo es ese? Ese es como el eslogan, no, la frase así. Aquí es chiquitibum, a la misma bomba, chiquitibum. Y en Chile es chi, le, así, ¿no? Algo así. Rodríguez Navarro, gracias a. Ya, te saludo desde Chile. Estoy con megas, por eso no entro. Oh,
Espero que pronto recuperes tu internet y que puedas compartir, no te preocupes, para que veas que me acuerdo de ti y luego cuando no veo tus comentarios digo, algo pasa, algo pasa. Me cambié de casa, dice, ah, ya, bueno, sí, los trámites para cuando uno se cambia de casa, dímelo a mí que año con año me ando cambiando de casa. Este año no sé todavía si me voy a cambiar o no. Pero si no voy a tener que hacer nuevamente el trámite del internet, porque cuando vine de Ciudad de México para acá, no pude traer mi línea, o sea, no pude migrar mi línea de internet, tuve que hacer un nuevo contrato. Y luego tuve un problemote todo el año pasado que me querían cobrar de más y ya, dije, pero bueno, así que ya está solucionado, pero sí es todo un show lo del internet. Dieter, saludos, buenas noches. Me cambié, ya lo leí. Sí. Dice, aplaude. Ah, por lo de chi, lele. No sé si es así. ¿Así es o cómo es? Chi, lele, algo así. Pásamele. Cada país tiene su, como su lema, ¿no? Algo así para cuando hay una celebración. Perdón, mi bello, ya sabes que yo siempre te acompaño. No te preocupes, yo entiendo. Bueno, mi bello, fue un gusto verte un ratito. Espero pronto tener internet. Gracias, gracias por estar aquí, aunque sea un ratito. Te lo agradezco. Pasa una hermosa noche y abrazos hasta Ecuador. He estado viendo muchas recetas de Ecuador, muchísimas. Ya sé, como ya vi que les encanta que haga yo recetas con verde, o sea, con plátano macho verde. Entonces estoy viendo muchas recetas ecuatorianas. Y la verdad que me he sorprendido porque tiene muchos, muchas recetas que yo no conocía y sopas también, muy ricas. Así que espero pronto hacer recetas de Ecuador también. Eso mismo me pasa porque me cambié de ciudad. Así es. ¿A dónde te fuiste? Cuéntame, antes de que te vayas, cuéntame el chisme completo. Un ratito. ¿A dónde fuiste? No sé, ¿de qué ciudad de Ecuador a dónde fuiste? Sigues en Ecuador, ¿cierto? Bueno, te mando muchos besos. Besos para ti, gracias por estar aquí. Ya se fue. Bueno, sí, es todo un show cuando uno se anda cambiando de lugar. A ver, ¿te ves? ¿Qué dice? No puedo ver porque no traje mis lentes. ¿Te ves bien? Gracias. Dice Miriam, a ver, ¿qué dice Miriam? Es que, ¿sabes qué? Estoy leyendo los comentarios tanto del OBS como del chat en directo de YouTube para ver cuál sale primero, porque luego se atrasa un montón y ya no sé qué show con esto, o sea. Y me estoy dando cuenta que el chat del OBS está más adelantado. Me dice, ¿dónde me voy? Ya me perdí. Primera vez con usted, con ustedes, muchas gracias, Miriam, abrazos hasta Chile. ¿En qué parte de Chile estás? Cuéntame. Sandy, ¿cómo estás? Hola, Joe, mi lindo amigo, ¿cómo estás aquí? Fíjense que hoy hizo calor por fin, creo que ya se va a acabar el invierno. Y así que, bueno, eso también implica que voy a cambiar de recetas, voy a hacer algunas recetas como para el verano o para el calorcito. Yo pienso porque ya no tengo tanto frío. De hecho, ahorita empezando el directo, me encerré, o sea, todas las ventanas las dejé cerradas y ya me estuve acá un ratito, unos segunditos y empecé a sentir calor. Y también es por la luz, porque aquí tengo una luz aquí adelante y acá también tengo otra luz, entonces sí se ve, ¿no? Ahí está. Y también eso calienta la recámara. Dice, ¿saben qué? Me doy cuenta que en el OBS no salen los emojis, no todos los emojis. Entonces voy a leer lo de el YouTube para poder ver sus emojis. Dice, me cambié a la capital Quito hasta otra ciudad, de la capital Quito hasta otra ciudad que se llama Santo Domingo. ¡Wow! ¡Qué bonito nombre, ¿no? Santo Domingo.
Ahorita lo voy a buscar. Yo que soy bien chismoso. A ver, Santo Domingo, Ecuador. Santo Domingo, Ecuador. ¡Wow! ¡Qué bonito la naturaleza! Santo Domingo. También conocida como Santo Domingo de los Colorados, una ciudad ecuatoriana, cabecera cantonal del Santo Domingo. Y es la capital provincial de la provincia de Santo Domingo de los Teasachilas. Wow. Está bien bonito Santo Domingo. Se parece a mi tierra, Iquitos. Tiene un aire así tropicalón, así como me gusta. Qué bueno, pues espero que te vaya muy bien en tu nueva casa, en tu nueva ciudad, que te aclimates pronto. Y luego, en mi página de Facebook puedes publicar fotos, ¿eh? Ya voy a pedirles que en mi página de Facebook, por ejemplo, voy a poner ahí un post, ¿no? ¿Qué receta cocinaron hoy? No hablando de la mía, de la que yo presento, sino que cualquier receta que ustedes tengan o ese día lo preparen, le toman una foto y pueden comentar debajo de mi post. ¿Qué les parece? En el Facebook se puede hacer eso. Aquí no se puede hacer, pero en mi página de Facebook sí se puede. Arroba quesabrosomx. Dice, ya, a ver, Santo Domingo. Hola a todos, ¿cómo están? Dice Sandy. Miriam, qué sabroso cocinas. Estoy un poco más arriba de la Antártica. Al final de Latinoamérica, wow, estás más allá de la Patagonia o por ahí. Miren, me di cuenta que no prendí mis luces. Ustedes no se dan cuenta, pero en esta parte de aquí yo tengo unas luces. Y aquí tengo mi control. Este controlito. A ver, vamos a prenderla. No se puede, creo que voy a tener que pararme. Ya se prende. Miren, ya se ve más o menos. Yo pienso que ni se nota, creo. Entonces, ¿dónde estábamos? Acá, ya me perdí. En la Antártica. ¡Wow! Hace mucho frío por allá, me imagino. Entonces, abrígate. Acá siguen el invierno. Fuerte, los ríos se desbordan. Y han habido desgracias, eso lo siento mucho. Eso pasa cuando hay la creciente de los ríos, cuando llueve mucho, hay mucha creciente. Para las personas que no saben, en los países que tienen muchos ríos y ríos caudalosos, hay dos estaciones que están muy marcadas, ¿no? La creciente y la vaciante. Entonces, cuando hay vaciante, hay escasez de agua. Y cuando hay creciente pasa lo que me dice América, que se desbordan a veces los ríos y hay muchos pueblos y ciudades a orillas de un río, entonces es muy complicado eso. Beneficia en algún sentido porque pues hay más irrigación y todo, pero también perjudica a veces a las poblaciones, ¿no? Eddie se llama Santo Domingo de las Sachilas, sí, pero tiene una T antes, ¿no? Porque yo lo leí, tenía una T antes de la S, o me pareció. Sí, es T, S y A con tilde. Sachila, algo así. Qué interesante. Entonces, eso es lo que le estaba comentando. Hola, ¿cómo estás? Gaby Vicuña, gracias, saludos, querido, mi querido sabroso. Muchas gracias. Sachila dice, ok. Damaris, ¿cómo estás? Bienvenida, mi querido amigo. Un gusto saludarte. Un abrazo desde Colombia. Estábamos hablando. Este canal es multicultural. ¿Ya vieron? Escribieron de Miriam, está en Chile. América está en Ecuador. Eri también. Damaris en Colombia. Ceci, ¿cómo estás, Ceci? Ceci está en los United States of America. Ya llegó por quien llorabas. ¿Cómo? ¿Cómo? Y te ríes, ¿verdad?
Ok, sí, siempre lloro por ti. Yo lloro por Ceci porque no la veo en mi canal luego y no leo sus comentarios. Por eso lloro. Estaría fabuloso, Guti, dice. Estaría fabuloso. Sí, la verdad que sí. Qué sabroso, ¿dónde transmites? Yo soy vegetariana. Estoy en Ciudad de México y tengo muchas recetas de vegetarianas. Me imagino que por eso estás aquí. Tengo varias recetas vegetarianas desde antes y también luego publico recetas que no tienen, a veces incluso hasta veganas, ¿eh? Tengo recetas de una leche vegana, que es una leche de almendra. Y tengo por ahí algunas recetas de ensaladas. Tengo comida sin gluten, gluten free. Tengo para todos los gustos. En este canal tengo recetas para todos. Así que gracias, Miriam, por estar aquí. Dice, hoy en Brasil fallecieron 100 personas porque el terreno se dio. Oh, qué pena. No estoy enterado porque acabo de llegar literal de la calle. Y entonces dije, voy a hacer un directo antes que se haga más de noche y no se puedan conectar. Por eso que llegando, lo primero que hice es hacerme, no mi café, por tanto tomar café me hizo daño, creo, chocolate. Ahora, no sé si ven ahí algo flotando ahí, es una ramita de canela. Y, bueno, hay tres ramitas y un clavo de olor, no se puede distinguir. Bueno, nada más se ve uno por ahí y el otro. Por aquí está. Ahí están, ahí están, ahí están. Se escapan. Bueno, tengo clavo de olor y canela y estoy tomando esto nada más. Ah, ya ve dónde está, dónde me quedé. Hoy en Brasil, ya lo leí. Aquí llegando, mucho gusto de verte aquí en California. Yo en El Paso, Texas. Wow. En El Paso, Texas es porque está al paso. O cómo, o sea, está cerca del estado de México. Oh my God, Guti, es que haces videos cada 5 minutos. No es cierto. Hoy no publiqué video. Bueno, sí, hoy publiqué un video short de 50 segundos, pero es de un video antiguo, solamente que lo publico para que ya saben que también está la aplicación de los shorts, así que aprovecho para publicar ese tipo de videos también. Marta G, ¿cómo estás? Bienvenida. Yo también hay raza mexicana, también hay raza mexicana. Yo soy de Guanajuato. Saludos a los latinoamericanos, dice Miguel A. Benítez. Abrazos hasta Guanajuato. Algún día iré a Guanajuato. Hay muchos lugares que quiero conocer de Guanajuato. Y también está por ahí el Cerro del Cubilete, que quiero conocerlo. Es uno de mis objetivos de este año, a lo mejor ir a Guanajuato. Ojalá que pueda y voy a hacer un blog para mi canal de Guti. O sea, para mi canal, que se llama Guti. Milva, ¿cómo estás? Hola a todos los del chat. Bendiciones. Ya se armó, ya se armó la carnita asada. Ecuador, Perú, Colombia, Chile, México, Estados Unidos. ¿De dónde más? Ya se armó la carnita asada. Aquí estamos de todos los países. Faltan mis amigas de Venezuela, que no las veo por ahí, han de estar en el matocho, como dicen. Excelente, me gustan los vegetales. Espero tus recetas. Qué sabrosa infusión, canela, clavo de olor. Sí, es buenísimo para el frío, aunque hoy no hizo tanto frío, pero estoy tomando y está muy rica. Lo que hago es pongo las ramitas de canela y el clavo de olor y le pongo agua caliente. Entonces ya se infusiona un ratito y ya lo tengo listo. Es muy fácil. Melba, ¿cómo estás? Saludos, mi querida amiga, mi querida Melvita, dice Gaby. El Paso, Texas, fronteras con Ciudad Juárez, Chihuahua. Wow. Algún día conoceré.
Tengo tanto por conocer. Quisiera conocer todo. Gaby, un gusto saludarte. Gracias a todas las personas que se han conectado. Oigan, el día de ayer, creo que fue ayer. A ver, déjenme checar aquí en mi canal. Tomando en cuenta el comentario de Ceci. Sí, el día de ayer, que dice que cada 5 minutos publico, y no es cierto. No es cierto, publico a veces cada día, a veces no. Por ejemplo, hoy no publiqué una receta, solamente un video short. Pero el día de ayer he publicado una receta de pan de caja sin amasar. No sé si lo vieron. Y yo sé que a veces las notificaciones no les llega. Entonces, este pan, literalmente, literal, yo pienso, yo quiero que lo vayan a ver porque en este pan solamente ponen la harina y todos los ingredientes, que son pocos, creo que son como 4 o 5. En un bowl, nada más lo mueven ahí y dejan que la harina absorba todo el líquido. Que esté todo bien, bien hecha la masa, pero moviendo un poquito sin amasar, porque amasar es esto, ¿no? Amasar es darle así, golpearlo, como en algunos videos que cuando he hecho una masa, dale duro. Esto, en esta receta no hice ningún esfuerzo, solamente amasé adentro del bowl unos 5 minutos, hice la bolita, lo dejé reposar. Luego creció, le desgasifiqué la masa, formé el bollito para el pan y ya salió mi pan de caja o pan de molde. Obviamente la textura no es igual a un pan de caja amasado como Dios manda, ¿no? Porque cuando tú amasas para hacer un pan de caja, pues queda la textura diferente. Pero en este caso no le quita nada, la verdad que está muy buena. Y si no lo han visto, aquí se los voy a mostrar para que lo vean. Y luego me dejen sus comentarios. Control B. Lo único que tienen que esperar aquí es que doble su tamaño y dejarlo reposar. Luego, cuando ya está formado el bollito dentro del molde, lo dejan reposar. Y ya cuando creció, enseguida al horno, ¿no? Esta receta está facilísima y yo sé que les va a encantar. Así que ahí se los dejo para que lo chequen mañana más tarde cuando tengan tiempo. Hola, ¿cómo estás? Dice, un gusto saludarte. Están saludándose. Estás mal del estómago, de seguro comes mucho. ¿A quién le dices? ¿A mí? No, yo tomo esto porque me gusta, ¿eh? No, y también yo sé que hace muy bien para el estómago. Y sí, tienen razón, como mucho, pero también voy al gimnasio y ya, con eso se me quita. Recetas caseras fáciles y ricas. Buenas noches. No olviden dejar su like. Muchas gracias. Ey, vino. Salucita. Salucita para todos. Ay, qué linda. Ahí está Sandy que acaba de comentar también el enlace de mi pan de caja. Yo también lo comenté sin ver, no me di cuenta. Gracias, Sandy. Amigos, aquí les dejo el link del pan de caja sin amasar, de qué sabroso. Oigan, y está riquísimo, pero ¿saben qué? Ya no como pan en la noche. Ya hace 3 días, no estoy comiendo pan en la noche. Así que se les acabó su gordito. Ya no va a haber más gordito. Esto va a desaparecer. No, porque. Pero fíjense que en 3 días que no estoy comiendo tan pesado en la noche, porque a veces sí me descocía y comía, como lo dije en algún directo, y ahí está Ceci que no me va a dejar mentir, y Melba también, que soy cucharita brava, ya no estoy comiendo tanto, así como sí ceno, pero no, no ceno tanto, sino, ya saben que me encanta comer, pero ahora dije no, ya se acabó este gordito, se acabó la Navidad. Entonces voy a bajar esto. Lo malo que aquí me quedó la grasita. Entonces, estoy yendo al gimnasio, pero como sí, adiós panza. Acá hay un dicho que dice, se te acabó tu gordito, porque pues, te pones a dieta, ¿no? Pero nada más te dura una semana, ¿no? A ver, dice. Me encanta, Guti, que cocines al aire libre como cocina. ¿Me encanta o me encantaría? Ah, me encantaría que cocines al aire libre como cocina tour
por ciudades, por el lindo México. A mí también me encantaría, pero también yo pienso que de verdad que eso lo he tenido en mi pensamiento hace mucho tiempo. Algún día que tenga un poquito más de presupuesto para poder hacerlo, lo haré con mucho gusto y mostrarle lugares bonitos también, cocinando, ¿no? A ver si se arreglan las cosas en unos meses más en el canal, porque las vistas están muy bajas. Y otras cosas más que están pasando, se arreglan y voy a cocinar en el patio, al menos, no al aire libre, pero en el patiecito voy a poner una mesita y voy a hacer ahí mis recetas que no puedo. Hay muchas recetas que yo no puedo hacer en una cocina cerrada, pero si va bien, de aquí a unos meses voy a empezar a cocinar en el patio, al aire, bueno, medio aire libre, pero al menos afuera de la cocina, ¿no? Adiós panza. Sí, adiós la panza. Guti, así es, así te ves muy bien. Como todo peruano, cucharita brava. Sí, soy cucharita brava. Soy cuchara brava, obviamente, ¿no? Y bueno, yo sí como bastante en la comida, pero también le he bajado a la hora de la comida un poquito, ¿eh? O sea, si antes me servía como, por ejemplo, algo así, o sea, la comida, ahora me estoy sirviendo así. Y he agarrado un truco muy importante, no sé, bueno, me está funcionando, es tomar, yo soy poco de tomar líquido, sí, lo acepto, pero ahora estoy tomando más líquido, como un vaso, dos vasos de agua y, o refresco, no, refresco no. No, que es que aquí en México el refresco es la bebida gasificada, yo no tomo casi, sí tomo, pero casi no tomo, refresco. O sea, gaseosa. Estoy tomando agua de, por ejemplo, hoy hice agua de sandía. De hecho, al rato si no me creen, traigo la jarra de testigo que tiene todavía agua de sandía. Y estoy tomando más líquido, entonces ya con eso me lleno. Entonces, espero que se acabe su gordito para unos meses. Y como dice Ceci, que así estoy bien, pero lo que pasa es que fuera bueno que ya se engorde todo completo, ¿no? Pero a mí lo primero que se me engorda es esto. ¿No vieron mis cachetes de marrana flaca? Entonces, me engordo. Lo primero que se me engorda, me crece acá y me crecen las nalgas. Entonces digo, pucha, no puedo, o sea, no me gusta porque estoy así tipo como payaso de crucero, así con las nalgotas y con los cachetotes, y no me gusta. Entonces, voy a tratar de bajar de peso. Y aparte, pues ya saben que he estado muy flojo este diciembre y enero también con lo que pasó del COVID, no fui al gimnasio. Entonces sí, me pasó la factura porque ahora que estoy haciendo nuevamente, acabo de regresar al gimnasio y no puedo cargar lo que antes cargaba en peso de barra, por ejemplo. O las series que hacía, no puedo, como antes. Entonces me he dado cuenta que el COVID, pues me afectó en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, yo antes en las barras, hacía un peso, por ejemplo, cargaba 20, 20 más 20, 25, 50 kilos, así en tres series, y ahora pongo dos fierros de 10 y no puedo, o sea, no puedo, levantarlo. Haciendo despacio porque no puedo levantar 45 kilos. Entonces, me imagino que pronto volveré a estar nuevamente ready como antes. Bueno, nunca he estado así super fit, pero al menos he estado un poco cuidado, ¿no? Si muestra la jarra de jugo de sandía, es muy refrescante, te crecen la Sí, es que es eso. Si me crecen los cachetes, me crece por acá. Entonces digo, no, no quiero. Fuera bueno. Y la panza también, un poquito, la barriguita. Porque yo he visto personas que cuando comen mucho, todo crece uniformemente, ¿no? Todo. Pero en mí no. O sea, me crece lo primero los cachetes. Ya ven cómo estoy de cachetón. De hecho, yo soy así, ¿no? De todas maneras, siempre he tenido la cara redondita. Pero pues no te pases. Ceci, Melba, Gaby. Hola, ¿cómo estás? No te había leído.
Estabas aquí hace... Ah, ya, leí. Es que leí antes el comentario. ¿Cómo estás, Noemí Cepeda? Gracias por estar aquí. Saludos. Gracias, Noemí, por estar aquí. Y bueno, entonces voy a nuevamente compartirles este video para que lo vean más tarde y mañana cuando se publique este video, porque ya saben que yo termino este directo, se va a tardar un poquito en publicarse. Así se hace, o sea, como que se va renderizando en la plataforma de YouTube. Todavía va a estar disponible como un live, pero si vas al canal no lo vas a encontrar hasta mañana se publica. Entonces mañana se va a publicar el enlace para que le den clic. O en todo caso van a mi lista de reproducción donde dice videos y allí lo encuentran mi última receta. Yo también he tenido que cuidar mi peso de tanto encierro por la pandemia. Y sí, también por la pandemia. Todo el 2020 no fui al gimnasio tampoco. Pero pues no me había desbocado tanto en la comida porque como andaba todo asustado por la pandemia y todo, no sé, no me engordé tanto como yo creí. Pero ahora sí me engordé muchísimo. Entonces, bueno, digo porque no he estado así. Desde que tenía 17 años. Me he mantenido más o menos, ¿no?, en un solo peso, pero ahora no sé, me engordé y no me quiero pesar. Cuando voy al gimnasio hay una balanza ahí y paso y lo miro así en la balanza y me volteo y yo así miro la balanza y me volteo. No quiero ver porque luego me va a dar como que pesarme y no quiero pesarme. Me encanta el pan de caja para hacer unos sándwiches. Eso sí, yo puedo comer todos los panes, pero en la mañana, hasta las 5 de la tarde puedo comer. Después de las 5 de la tarde ya no quiero comer nada de gluten. Bueno, sí como gluten, me imagino, en algunas verduras, por ahí, algunos tubérculos, pero poco, ¿no? Está soltero como la canción. Como la canción. La antojada que das con la torta ahogada, súper rica y práctica. Sí, fíjate que la torta ahogada, por ahí, no sé si fue en YouTube o en Facebook, porque yo todas las recetas las publico en YouTube y también las publico en mi página de Facebook, ¿no? Entonces, por ahí leí un comentario que me dijo una persona. Que una torta ahogada no es torta ahogada si no le pones limón. Y así haciendo cuentas de mi receta, creo que no le puse limón, pero sí le puse naranja. Entonces, y recuerden que yo también estoy aprendiendo a la comida mexicana, ¿no? A lo mejor se me pasó el limón, pero no entendí porque ya tiene tantos ingredientes y no sé si el limón se le pone cuando ya está preparada la torta ahogada o se le pone en la preparación de las carnitas, no me explicó la persona. Pero sí le puse limón al encurtido que le hice, encurtido con vinagre y limón, al encurtido que le puse arriba. A lo mejor creo que no se vio eso en el video, pero obviamente si le pongo cebolla, tengo que ponerle limón, ¿no? Que son de México, los mexicanos que están aquí y mexicanas me dirán, ¿no? Pero bueno, hice mi intento de torta ahogada. Yo hice la receta de las tortitas de papa, les gustó mucho en casa. Muchas gracias, Melba. Esas tortitas son muy ricas y ya voy a hacer otras tortitas. Ya hice tortitas con calabacita. Ya hice un montón que ya perdí la cuenta. Hice tortitas de papa. De plátano, ahora voy a hacer de un ingrediente que casi todos tienen en casa, una verdura indispensable en todas las cocinas. Espero que les guste. Muy pronto voy a hacer una tortita más, una tortilla, o no sé si quieren que lo haga en la versión grande de tortilla tipo española o así individual como las tortitas que he estado presentando, ¿no? Para los que no son de México, tortita es como la tortilla, la torreja, pero la torreja más chiquitita, ¿no? Así chiquitita, de este tamaño.
Y en otros países, en Latinoamérica, la torreja es un poquito más grande, ¿no? Como ovalada. Pero aquí en México es redondita y se le llama tortita. No es la torta, el pastel, ¿eh? Es una receta salada. Dice, voy a hacer el bizcocho de avena. Sí, hazlo. La verdad que en mi canal, en mi página de Facebook, una suscriptora que se llama Loli de España, ya vieron que en Facebook se puede comentar con una foto. Entonces, me comentó primero un día que lo iba a hacer y al otro día me dejó un comentario con el pastel de avena y la verdad que quedó genial, delicioso, y dice que le gustó muchísimo. Y luego hay otros comentarios que me dijeron que lo han hecho y también que les gustó mucho, ¿no? Pero Loli de España me hizo el comentario con la foto del pastel y le salió mejor que a mí. Así que yo le respondí y le agradecí por la deferencia de haber publicado la foto de su pastel de avena sin gluten. Y la verdad que está hermoso. Voy a copiar ese pastel y lo voy a publicar en un post en mi página de Facebook para que todos lo vean, porque a veces en el comentario se pierde, ¿no? Lo voy a publicar y voy a decir que Loli lo hizo mejor. Badas, ¿cómo estás? Hola, gracias por estar aquí. Yo hago torrejas de atún. Ah, he hecho croquetas de atún, pero no he hecho torrejas de atún. Voy a hacer, qué buena idea me has dado, porque esa es una receta muy común para un desayuno en Perú también. Porque hacemos unas torrejas de atún fáciles, lo podemos hacer con atún fresco, o sea, atún de pescadería o atún ya procesado, ¿no? Enlatado. Es muy rico y la verdad que sí. Uy, ahorita ya se me vino a la mente unos pejerreyes así en tempura, que lo hacía yo también, hacía una tortilla de pejerrey o si no unos pejerreyes en tempura cuando vivía allá en Perú. Qué rico. Aquí no hay pejerrey. Si no ya les hubiera hecho la receta. Pero voy a tratar de buscar a ver un pescado parecido. Voy a hacer una receta de tempura nuevamente porque tengo dos tempuras o tres creo nada más. Y luego hice el chicharrón de pescado que es el trío marino. También lo publiqué en el 2020. Y hice el pescado en tempura, que es muy típico de aquí de Ciudad de México, que aquí le dicen los pescaditos fritos de tianguis, es muy rico, ya lo tengo también allí, y de hecho tiene cientos de visualizaciones, creo que tiene más de 300.000 vistas. Así que gracias a Melba, que me hiciste acordar de el atún, voy a hacer otro tipo de tempura para publicarles para que vean. Y yo sé que les va a encantar. Dice, revise su página de quién aprendiste. Revise su página de quién aprendiste el gusto por la cocina. De mi mamá, de mi familia, de mis hermanos. Mis hermanos han trabajado, un hermano mío trabajó en restaurante y un hermano mío fue panadero, porque ahorita ya se dedica a otra cosa, ¿no? Pero tengo un hermano que hacía panes y cuando yo iba a la panadería a ver cómo lo hacía, y yo estaba chiquito, creo que tenía como 10 años, y me quedé impresionado tantos panes que metían al horno. Y desde ahí empezó a gustarme la panadería. Y luego vi una máquina así, tipo una máquina redonda con cortes así. Un montón de cortes que él metía en la masa, aplastaba y ya salía todo cortado. Entonces eso se me quedó así en mi mente. Y desde ahí empecé el gusto por el pan. Y también acá está el pan, ¿no? Y sí, y la comida lo aprendí básicamente de mi madre, que me enseñó, de hecho, algunas recetas cuando no me acuerdo de los ingredientes, le llamo por teléfono y le pregunto a mi mamá, y le digo, mamá, ¿qué, cuánto tiempo se deja este ingrediente o cómo se prepara? Porque ya no me acuerdo, porque hay muchas recetas que a veces que no preparo así tan seguido,
pero sí los he compartido acá y le pregunto a mi mamá, y mamá entonces me dice cómo es, y ya después yo se los comparto a ustedes. De hecho, mi mamá me sigue en el Face. Aquí rara vez se ha metido a platicar, pero a veces en el Facebook siempre hay un comentario de mi mamá allí en el Facebook. Creo que a mi mamá le encanta el Face. Creo que a todos les gusta el Facebook, ¿no? Es más fácil, parece. Torrejas de atún, wow, sí es muy rico. Hace como muchos años ya, no tantos. Creo que como hace como 4 años, creo que fue en el 2017, les compartí una receta de unas croquetas de atún. Desde ahí no he vuelto a hacer las croquetas en video, pero es buena idea volver a hacer las croquetas de atún para que vean, ¿no? Una nueva versión, a lo mejor más gourmet. Voy a hacerlo. ¿Has preparado escabeche de pescado? Fíjate que tampoco tengo la receta. Recetas peruanas tengo pocas contadas con mi mano, creo que y sobran. No, sí tengo, tengo como más de 10, porque ya he hecho arroz chaufa, el lomo saltado, hice el ají de gallina aquí en el canal. Tengo el trío marino. ¿Qué más tengo de receta peruana? Tallarín saltado, tengo también el pollo a la olla, tengo varias recetas de Perú, de hecho, y también tengo recetas de ensaladas, tengo la causa limeña, la preparé en el 2019, ya voy a hacer nuevas versiones de causa porque hay muchas variedades. Pero tengo que volver a preparar causa para compartírselo a ustedes también. Pero el escabeche de pescado, fíjate que esa te la debo. De hecho, anteayer estuve pensando en eso. Porque compré pescado y me lo cociné aquí en casa, ¿no? Me lo preparé. Pero necesito otro tipo de pescado que no se deshaga. Porque el pescado que yo compré era filete nada más, así el filetito chiquito. Y como que sentí que se podía deshacer. Y para el escabeche de pescado necesito un pescado un poquito más duro, ¿no? Que aguante más. Las mamis son muy buenas cocineras. Así es, mi mamá es excelente cocinera. Y la verdad, no les miento, ¿eh? Cocina delicioso. Y mi mamá cocina para cantidad de personas. Porque cuando ha ido fiestas, en esas ollas gigantes. En esas cacerolas gigantescas, ahí hace la receta, ahí prepara la comida para todos los invitados y obviamente con ayuda de mis hermanas, de mis hermanos, pero hace así cantidades como para 300 personas. Bueno, creo que ahorita ya no lo hace porque ya está un poco mayor, pero antes yo he visto cómo hacía las recetas, ¿no? O sea, hacía para la fiesta, así. Y es que cuando hacíamos fiesta o reuniones, algún acontecimiento en casa, pues se reunían un montón de personas. Y si es una fiesta importante como un 15 años o un matrimonio de alguien, mi mamá hacía así una olla gigantesca con kilos y kilos de carne. Entonces eso lo tengo grabado. Y también yo he hecho comida así como para 30 personas, 20 personas. Lo he hecho. Así como ella, no he hecho esa cantidad así tanto de comida, pero sí he hecho para bastantes personas comida y me sale bien, ¿eh? Me sale bien. O sea, por ejemplo, he hecho el arroz con pollo, que es una receta que no la tengo en el canal, pero ya mi clásico, cuando me piden, haz una receta de Perú y hay toda una familia mexicana, ¿no? Que son como 20 personas, 30 personas, yo digo, ah, pienso. Arroz con pollo, pienso en papa a la huancaína, pienso en ¿cómo se llama? Algo que sea que no haya aquí, ¿no? Causa limeña. He hecho ese tipo de platillos para mexicanos y me han dado su aprobación. Me he dicho, wow, qué rico. Miguel dice, un gustazo, amigo, sigue adelante con la sencillez que te caracteriza. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Miguel. Abrazos. Hasta Guanajuato. Yo quiero conocer Guanajuato.
quiero conocer León, quiero conocer el Cerro de Cubilete y tantos lugares muy bonitos que allá hay en Guanajuato. He conocido algunas ciudades de México, pero obviamente no todas, ¿no? Últimamente y por la pandemia no he conocido ningún lugar, pero antes sí me gustaba, he conocido ya varios lugares muy representativos de aquí de México, las playas también, pero me falta mucho, mucho por conocer, no he conocido ni el 10% de México. Espero que muy pronto lo pueda hacer, ¿no? Cuando ya me vacune la tercera dosis, espero ya salir un poquito más con confianza, ¿no? Dice Melba, yo cocinaba para 100 personas, hacía buffet criollo, en casa cocinaba para 20 y ahora solo cocino para 3 y parece que estuviera jugando a la cocina. Sí, eso pasa también porque luego te acostumbras a cocinar para una cantidad vasta de gente, pero ya cuando haces receta como para 3 es como que chistoso, ¿no? Yo lo que hago es cocino una comida y me la guardo para 2 días o 3. Entonces, no cocino diario, mejor dicho, lo que para mi dieta cocino para 2 días. Y luego las recetas que les presento a ustedes las tengo ahí en varios días me la acabo, ¿no? Dice, pero 100 personas ya es bastante, ese es tipo buffet, ¿no? Y más si es buffet criollo, ya se me antojó un buffet. qué rico es comer, ¿verdad? Entonces antes de irme, todavía no me voy, pero antes de irme voy a compartirles un otro video que a lo mejor se les pasó por allí. Ya me dijeron que vieron la torta ahogada, pero a ver, voy a compartirles una receta que hice y que está ahorita ha tenido buena aceptación. Yo quisiera que vayan a mi página de Facebook porque allí se comparten más rápido los videos, la verdad. ¿Para qué les voy a mentir? Allá se comparte más rápido y esta receta que les voy a compartir aquí ha sido un boom. Esta receta que es con dos plátanos maduros, ya seguramente lo vieron por ahí, las empanadas de plátano rellenas de queso. Así que aquí les dejo las empanadas. Y escribió con mayúscula. A ver. Ahí está. Plátano. Para que lo vean, porque esta receta yo sé que les va a encantar. Voy a copiarla otra vez. Copiar. Y aquí les dejo las empanadas de plátano para que le den una checadita, nada más tres ingredientes y les queda delicioso para acompañar alguna comida o incluso lo pueden hacer para el desayuno o para la cena. Dice, antes hacía así, pero ahora me hace daño comer comida guardada. Bueno, yo lo que hago es que la congelo. Bueno, yo me imagino que también, ¿no? De hecho, no todas las comidas se pueden refrigerar, ¿no? Hay algunas que sí se pueden refrigerar, hay otras que no, que te la tienes que comer al instante porque no se puede guardar. Pero las que sí se puede, pues adelante, hay que guardar. Lo que quiero hacer también ahora, hablando de la dieta que estaba platicando hace un rato, es que voy a empezar a tomar más jugos verdes también. Así que voy a hacer más licuados. Tengo pocos licuados en este canal. Dice M, ¿por qué tengo que dormir? Me, porque tengo que dormir. Me imagino que quiere decir que te vas. Me voy porque tengo que dormir. Muchas gracias, Miriam Rodríguez. Yo sé que allá en Chile ya es muy tarde. Aquí son las 9 y 9 de la noche. Yo imagino que allá debe ser como unas 3 o 4 horas más tarde. Así que gracias, Miriam. Te mando muchos abrazos y muchos besos. Gracias por estar aquí. Un gusto también para mí. Y gracias por acompañarme y regalarme el tiempo. Que tengas una bonita noche.
Le estaba contando que voy a hacer más licuados, así que creo que voy a publicarles más licuados a ustedes también. Y como ya empieza el calorcito, ya se siente un poquito, voy a empezar a hacerles agua de sabor para que tengan más aguas. Tengo ahí como 7 o 8 recetas de agua de sabor. Dice, son las 0007. Va con 3 minutos de retraso porque aquí ya son 10, 9 y 10 y allá son las 12 y 7. Wow, sí, es tarde ya. Que tengas una bonita noche y que tengas un excelente fin de semana. Bueno, hoy es jueves, ¿cierto? Sí, es jueves. Así que ya mañana voy a tratar de hacer un video short. Y si puedo hacer un directo en la tarde-noche. Y el día sábado les tengo otra nueva receta, que es también rellena de queso, que yo sé que a ustedes les gusta. Así que no se lo pierdan. Los espero el día sábado para el estreno de esta receta. Rafa, ¿cómo estás? En México hacemos licuado de plátano con huevo y chocomil. Haz uno igual, please. Que yo sepa, a ti no te gusta el licuado de plátano con chocomil. Bueno, ahí tengo chocomil. Voy a hacer licuado de plátano con chocomil, con huevo. ¿Dónde fue que vi una receta con huevo crudo? En Perú se hace un jugo especial, porque al licuado en Perú le dicen el jugo, ¿no? El jugo especial, que es con muchas frutas y tiene un huevo crudo adentro de la licuadora, licuado. Y en la selva se come una especie de ponche, que también ponen el huevo y con una especie de tipo, ¿cómo les puedo decir? Como una especie de, ¿cómo se llama esa? Bueno, es una cosa redonda, no sé cómo se llama, que la aplastan así, pa, pa. O sea, le están aplastando y empieza a crecer y a crecer, y le ponen cerveza negra, es muy rica. Le llaman ponche, que también lleva huevo crudo, ¿no? ¿Cómo se llama? Voy a buscarlo ahorita. Pero el licuado de plátano con chocomil y huevo, me imagino que es huevo crudo, aparte es muy bueno para la salud, porque el huevo crudo es muy bueno. Y más para las personas que hacen ejercicio, wey, que están haciendo una dieta. Melba dice, aprovechen mientras está joven, porque cuando uno llega a la vejez, todo le hace daño. Sí, tienes razón. Tienes razón. No, yo también estoy con mis achaques. No creas, yo también. Ya me duele acá, me duele por aquí. Hoy hice ejercicio, estaba haciendo, como les dije, la barra, y me empezó a doler. Dije, no, ya tengo los achaques. No. Con leche, miel, plátano y 2 huevos, delicioso, qué rico. Voy a hacerlo para la cena. ¿Qué hora es allá donde vives? Aquí son las 9 y 13 de la noche. Me imagino que allá en Perú ya son las 10 y 13, ¿cierto? Porque hay una hora de diferencia. Y en Chile me comentó antes de irse Miriam que ya son las 12 de la noche en Chile. O sea que ya hay buenas horas de diferencia. Y me dijo que estaba ya cerca, ya al final de Chile, ¿no? No me acuerdo cómo me dijo. Estaba cerca de la Patagonia. Y hace mucho frío por allá. Así que agradezco a Miriam por estar acá un ratito conmigo y trasnochándose. Agradezco también a todos los que se han conectado a este directo. Y si mañana, como les dije, llego rápido a hacer las cosas y termino de editar el video que voy a publicar el día sábado, voy a hacer otro directo. ¿Qué les parece? ¿Qué hora es allá? 10 y 13. Sí, 10 y 13. Acá son las 9 y 13. Exactamente una hora de diferencia. Creo que Perú, Colombia, Ecuador, creo que tienen el mismo horario. Así que ya es una hora más tarde allá. Chicos y chicas, muchas gracias por acompañarme. Que pasen una bonita noche. Mañana es viernes, fin de semana. Pásenla bien, pásenla en familia. Por favor, sigan cuidándose.
Ya saben del Omicron, que todavía está en las calles. Cuídense mucho, usen cubrebocas, usen gel antibacterial, usen todo para protegerse, que no les pase. Y a los que les pasó, ya saben que es muy feo, así como me pasó a mí. Entonces, cuídense mucho, que pasen una feliz noche. Les agradezco por su tiempo y mañana otra vez vamos a estar en directo, si Dios quiere. Cuídense, nos vemos muy pronto. El sábado tenemos estreno, por favor, no se olviden. El comentario de acá del OBS está más avanzado. Dice, toma colágeno, a mi hijo le dio el bicho y le han... Sí, también me han comentado sobre el colágeno. Lo voy a tratar de conseguir. Colágeno en cápsula, creo que sí, es más fácil de conseguir. Gracias, que tengan una feliz noche, pásenla muy bien. Y yo voy a cortar el directo y voy a cenar. Cuídense mucho, los quiero y nos vemos muy pronto. Bye bye, hasta pronto. Feliz noche.